Bien, trabajemos con la tabla de distribución de frecuencia. Mira, nosotros tomamos el primer número. Dijimos que el primer número era el 01. 01, lo ponemos aquí. Entonces, luego lo que hacemos es siempre vamos a elegir el primer número. Cada profesor tiene su forma de explicar eso, así que esta es mi metodología. 01. 01. Entonces, pongo aquí el primer número que es el 01. Después de 01, lo que hago es que le sumo lo que me dio aquí, que es la amplitud de intervalo. Que me dio, acuérdate que rango. Sacamos el rango X max menos X min. Luego dijimos número de clase, que es la raíz cuadrada de n. Y luego dijimos la amplitud, el rango entre el número de clase. Y aquí me resultó ser 16. Entonces, ese 16 es el que yo voy a sumar. Entonces, para sumarlo, entonces lo hago así, 16, lo dejo ahí. Lo dejo ahí, ese 16. Si ahí me hubiese dado 20, sumo 20. Si me da 5, sumo 5. Entonces, aquí digo 01, que es primero. Le sumo 16 más, me da 17. Le sumo 33, le sumo 16 más, me dio 33. Le sumo 16 a los 49, me da, o sea, 20, 33 más 16, 49. Más 16 son 65. Lo pongo aquí. 65. Más 16 me da 81. Entonces, más 16 me da 97. Bien, llegamos hasta donde se pueda, hasta donde llegue. Entonces, acá me doy cuenta de algo y es lo siguiente. Mire, siempre lo hacemos así. Si hubiese sido 8, sumo 8. 8 siempre, pero no fue 8, fue 16. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mire, acá le resto 1 al último número. Aquí decía 97, voy a poner 96. A ver si se ve ahí, 96. Aquí dice 81, aquí voy a poner 80. Aquí dice 65, aquí voy a poner 64. Aquí dice 49, aquí voy a poner 48. Aquí dice 33, aquí voy a poner 32. Aquí dice 17, aquí voy a poner 16. Siempre tumbamos uno. Ahora vamos a verificar si el número más grande cabe en uno de esos o hay espacio para uno para el último número. El último número es 96 y sí, está entre estos intervalos, entre esa clase está en ese intervalo de 81 a 96. Los intervalos son como cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, que nos dicen, se solicita trabajo para una persona que tenga entre 18 y 25 años. Así mismo son los intervalos, el de 18 va y el de 25 también va y todo lo que están entre 18 y 25. Pero si una persona tiene más de 25 años, no lo incluyen. O si tiene menos de 17 años, no lo incluye. Esos son los intervalos. Estas son las clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahorita el número de clases fue de 6. Y resultó alguna vez alguna diferencia de una clase. Pero no hay problema. Luego a veces entonces trabajamos con la frecuencia. Acuérdate que la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces vamos con la frecuencia. ¿Qué pasa con la frecuencia aquí? La frecuencia ahora va a ser así, miren. Yo tengo que buscar el número del 1 al 16. Del 1 al 16. Vamos a ver. Tengo el 1, el 4, el 5, el 7, el 10, el otro 10, el 12 y 22. Pero a mí me están diciendo que es del 1 al 16. Entonces, me cabe el 1, el 4, el 5, el 7, el 10 y el 12. Pero no hay espacio, no va el 22. Porque entre el 1 y el 16. Por tal razón voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bien. Luego me dice de 17 a 32. No hay 17. Sin embargo, me dice hasta 32. Entonces, si lo estamos haciendo por edad, de 17 a 32, una persona que tiene 22 va. Una que tiene 23 también, una tiene 24 también, una que tiene 25 también va. Y una que tiene 32 también. Es decir, que voy a estar desde el 22 hasta el 32, porque todos ellos caben ahí. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias. Del 33 hasta el 48. Es decir, va el 34, va el 34, 35, 35, hasta el 48. Y aquí no hay 48, pero llega hasta 45 aquí. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. Luego entonces me pide de 49 a 64. No hay 49, pero está el 51, 54, 56, 58, 68. Y eso va a llegar hasta 66. Entonces, aquí tengo 61 y 60, al 64, perdón. El 61 y 66. Entonces dice que hasta 64. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. Porque el 64 se pasa.
O sea, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Luego me dice de 65 a 80. De 65 a 80, voy a tener 66, 67, eso va. El 70 está entre 65 y 80. El 79 hasta el 80, hasta aquí. Me incluye todo eso. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aquí, entonces, del 81 al 96 es el que me queda, que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de este lado. Bien, acuérdate que para llenar los intervalos tenemos que verificar cuál es el primero y cuál es el último. Si me dice del 1 al 16, tengo que incluir los números que estén del 1 al 16. No importa que el 1 esté o que el 16 no esté, lo importante es que el número que tú pongas ahí estén entre el 1 y el 16. Por ejemplo, un 15 está ahí entre el 1 y el 16, pero un 20 no puede estar entre el 1 y el 16. ¿Ok? Luego de esto seguimos con otra parte que ya hemos trabajado. Seguimos ahora con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿qué se hace en la frecuencia acumulada? Bueno, antes de nada, vamos a contar, vamos a poner el tamaño de la muestra. Que en este caso tenemos 12, 22, 28, 37, 42. Ese 42 coincidió con el 42 que contamos aquí en las hojas y en los números que estaban dispersos acá. Entonces, ese va a ser el tamaño de la muestra. La frecuencia acumulada se basa así, acuérdate. Ponemos el 7 igual, 7 más 5, 12, 12 más 10, 22, 22 más 6, 28, 28 más 9, que son 37, y 37 más 5, que son 42. Acuérdate, se deje primero, se suma aquí, mira, se suma aquí para que te acuerdes, mira, 5 más 7, entonces 12, entonces 12 más 10, se pone aquí el resultado, 22. 22 más 6, 28. 28 más 9, 37. 37 más 5, 42. Y coincidió también con el resultado que habían obtenido. Luego entonces sigue lo que se llama frecuencia relativa. Acuérdate que la frecuencia relativa no es más... Vamos a poner todo por aquí. La frecuencia relativa no es más que la frecuencia entre N. No la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. La frecuencia. Es decir, yo voy a tener aquí... Yo voy a tener 7... entre N, que es 42. Eso me da 0.16. No sé si logra ver el número aquí. 0.16666. Entonces, siempre vamos a tomar dos cifras decimales. Entonces, si me da 0.1666, voy a quedarme hasta aquí. Y si ese número es 5 mayor que 5, le suma 1. Es decir, que eso va a ser igual a 0.17. Lo pongo aquí, 0.17. Luego, entonces, me doy cuenta si hay otro 7. No, no hay más 7. Entonces, luego, no con el 12, con el 5. 5 entre 42, que es 0.119. O sea, 0.119. Mira, si el número que está, vamos a utilizar dos cifras decimales. Si el número que está en la tercera posición es 5 mayor que 5, le suma 1 y se va a convertir en 12. Ahí. Pero mira, aquí hay otro. 5. Entonces, lo voy a poner aquí también para no calcularlo de nuevo. Entonces, 10... entre 42 son 0.238. Pasa lo mismo, le suma 1 y me va a quedar 0.24. Bueno, yo creo que se va a pasar un ching aquí. 6 entre 42, que va a ser igual a 0.142. Pero mira, ese 2 no le puede sumar nada absolutamente. Entonces se va a quedar en 0.14. Y ya. Ahora, 9 entre 42, que me va a dar 0.214. También, si el número no es 5, mayor que 5, no le suma, se queda igual. O sea, se elimina lo demás y se queda igual. ¿Ok? Entonces, velo aquí, el resultado de la calculadora, me da 0.21. Voy a borrar aquí, porque no necesito eso, y ahí te me vas a confundir después con eso. Eso simplemente para que te des cuenta. De que si vamos a poner siempre tres cifras decimal. Ojo, si te da 0.2, pon 0.20. Si te da 0.02, lo deja así mismo. Bien, entonces, vamos a seguir. Seguimos. Entonces, luego de eso, vamos a seguir algo que se llama frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada lo que hace es lo mismo que hizo la frecuencia acumulada con la frecuencia. Es decir, nosotros vamos a decir aquí, 17 más 12, 29, más 24 que son 53, más 14 que son 67, más 21 que son 88, más 12 que es 1.00.
¿Qué hacer en caso de que me dé un número más grande? Mire, acá lo ideal es que me dé 1.00, que es un 100%, pero si te da 0.97, 0.96 o te da 1.01, 0.2, 0.3, está bien. Si se pasa y te da 1.2, revisa que algo hiciste mal. Y normalmente los estudiantes se equivocan aquí en la frecuencia relativa y es que dividen la frecuencia acumulada entre n. Y no, es siempre la frecuencia que se divide. Bien. Entonces, luego de ese, el último cálculo que se hace ahí es la marca de clase, X. Eso se llama marca de clase. X se llama marca, a ver si se está viendo en el video. Sí, marca de clase. Entonces, esa marca de clase, la marca de clase no es más que el límite inferior más el límite superior entre 2. El LI significa límite inferior y LS significa límite superior. Bien, perfecto. Ya que no acordamos de esto, podemos borrarlo ya. Tú lo devuelves y mira lo que significa. Por ejemplo, aquí 01 más 16, 1 más 16 entre 2. Vamos a ver. 1 más 16 le da el signo de igual entre 2 y eso da 8.5. No redondea ahí, por favor. 8.5. Ahí no vamos a redondear. 17 más 32 igual a 49. Pero ese 49 lo dividimos entre 2 y eso me da 24.5. No lo redondeamos. Vamos aquí de nuevo. 33 más 48 igual a 81. Y 81 entre 2 resulta ser 40.5. Bien. 49 más 64. Verlo acá. 49 y 64. Me da 113 entre 2. 56.5. Ahora yo voy a adivinar quién sigue. Mira, tú puedes seguir dividiendo, pero yo lo voy a adivinar. Mira, a ese 56.5 yo lo que voy a hacer es que le voy a sumar 16. ¿Y qué va a pasar? Me va a dar 72.5. Oh, no me dio, espérate un momentito. Vamos de nuevo. Aquí 49 más 64 entre 2 me dio 56.5. A eso yo lo voy a sumar 16. Me va a dar 72.5. Sí, me dio igual. Y si yo le sumo a eso 16 más, me va a dar 88.5. ¿Por qué yo hago eso? Bueno, yo lo puedo seguir dividiendo normalmente como lo estoy haciendo. O simplemente le sumo al primer número, le sumo 16. Si tú dices 8.5 más 16, te va a quedar 24.5. Y luego suma más 16, me va a dar 39.5. O sea que aquí tiene que haber un error. Tenemos que revisarlo esto acá. Vamos a ver si yo me equivoqué. Digo 33 más 48 entre 2, me tiene que dar 40.5. Y aquí 8.5 más 16 más 16. Ok, así mismo es. Hubo un error en el cálculo. Yo estaba haciendo aquí en la calculadora, pero me quedó igual. Entonces, repasamos de nuevo. 8.5 más 16 me da 24.5. Más 16 me da 40.5. Más 16 me da 56.5. Más 16 me da 72.5. Más 16 me da 88.5. Si yo tomo esto para comprobar, yo digo 81 más 96 igual entre 2 y me da 88.5. Bien. Ya después que te explico esto, tienen que entender algo. Un error que los estudiantes cometen es el siguiente. Miren qué error hacen muchos estudiantes. Que dicen así, por ejemplo aquí, 17 más 32 dio 24.5. Dicen así, 17 más 32 entre 2 igual a 33. Y está mal, porque tú tienes primero que decir 17 más 32. Le da el signo de igual, después le dice entre 2. Y por eso te da 24.5. Suma, igual y después entre 2. Bien, entonces hasta aquí es la tabla de distribución de frecuencia. Ahora vamos a hacer otro paso que es la interpretación. Vamos a interpretar estos datos. Voy a borrar esto aquí, tallos y hojas, para poder hacer la interpretación. Vamos a hacer la interpretación. Vamos a interpretar una de las filas. Esto tú lo puedes hacer ya en la casa también. Por ejemplo, aquí yo tengo ese 5. Ese 5 ahí, voy a interpretar la segunda fila. Interpretar la segunda fila. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a decir aquí, lo primero aquí, ese 5. 5 estudiantes tienen terminar
de matrícula entre 17 y 32, ¿ok? Eso, muchas personas le ponen cierta parte científica, se ponen a decir, de los estudiantes encuestados en el ciclo 2-2020 en la universidad, tal, hemos obtenido que cinco estudiantes tienen terminal de matrícula entre 17 y 32, o sea, le ponen cierto retoque, cierto punto. Bien, ahora interpretamos el 12 en la misma fila. Entonces, 12 estudiantes tienen terminal de matrícula. Entonces, el 12, estoy aquí en el 12. Entonces, me voy a la siguiente fila. Menor de 33. Ok, ese 5 va a ser entre el intervalo. Y el 2 aquí va a ser menor que este. Ese siempre va a ser el truco de esto. Acá dice 0.2. Entonces yo digo 12%. Eso yo lo multiplico por 100. 12% de los estudiantes tienen matrículas entre 17 y 32. Vean, son muy parecidos estos dos. Miren, estos dos son muy parecidos, vean, porque va a utilizar el mismo intervalo, 17-32. Y luego me dice el último número que acabamos de utilizar, 0.29. Yo voy a decir que el 29% de los estudiantes tienen matrículas con terminales menores que 33. Aquí yo puedo haber dicho que tiene terminal de matrícula menor que 33. Aquí lo dejé singular, aquí lo puse plural también. Entonces muchas personas le dan cierto nivel de desarrollo a eso, lo ponen con palabras más científicas, más técnicas. Eso depende de ti. Esa es la interpretación. Por ejemplo, aquí 10 estudiantes tienen matrícula entre 33 y 48. 22 estudiantes tienen matrícula menores de 49. El 24% de los estudiantes tienen matrícula entre 49 y 64. 53% de los estudiantes tienen matrícula menores de 49. Este aquí no lo interpretamos, esto lo dejamos así mismo. Vamos ahora a un gráfico estadístico. Para eso, como la pizarra es pequeña, solamente voy a utilizar X y esto. Entonces, podemos borrar aquí y vamos a dejarlo ahí mismo. Entonces vamos a tener aquí, borramos aquí un poquito esta fila aquí, esta y esta acá. Entonces aquí yo voy a tener aquí yo voy a poner un palito, como dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta donde llegue ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a tener los números hasta el 10. Mira, porque el número mayor de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos a tener los estudiantes. Y aquí vamos a poner la matrícula. Entonces siempre vamos a dejar una por el medio y vamos a poner la marca de clase. 8.5, dejamos una. 24.5, vamos a ver que quepa todo, 40.5, 56.5, 72.5 y 88.5. Dejamos una siempre por el medio, dejamos esa. Entonces, esto va a ser la matrícula. Muchas veces aquí le ponemos fuente. Entonces, si esta es la tabla 1, yo digo tabla 1, fuente, tabla 1. Tabla 1, ya. Entonces, aquí le ponemos, vamos a hacer un histograma. Matrículas de los alumnos de MAT 130 de 2020. Es el cuatrimestre de 2020. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer coincidir 8.5. Acá en esa fila yo tengo 7 frecuencias. Entonces hago así de este lado, formo un edificio y llego hasta el 7.
hasta el 7, hasta aquí. Y aquí pasa también de este lado. Mira, dejo el medio y sigo hasta el 7. Aquí, hasta el 7. Se subió un chin más aquí. Ahí. Luego vengo el 24.5, llega hasta el 5. Mira, utilizo esa parte del edificio, de la estructura, mira, para no subirla. Entonces simplemente subo uno de los extremos. Aquí. Perfecto. Entonces luego me dice que 40 tiene 10. Entonces 40 llego hasta el 10, para acá. Sigo con ese mismo ladito ahí, hasta allá arriba. Entonces, aquí. Bien. Entonces luego dice 56.6, tiene 6. Entonces vengo acá, utilizo ese mismo lado y vengo y llego hasta el 6. 6 está como por aquí. Bien, luego dice que el 72.5 llega hasta el 9. Entonces sigo por acá y llego hasta el 9. Hasta el 9, que es aquí. Ya, perfecto. Y el otro, el último que se borró, 88.5, llega hasta el 5. Llega hasta el 5. Entonces, si hasta el 5, como hasta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y el 6 queda un chinchín más alto. Yo creo que queda como por aquí, para que quede mejor ahí. Ahí. Entonces, esto es un histograma. Como tú podrás darte cuenta, ellos están todos pegados ahí, todo el edificio. Sí, como podrás ver, darte cuenta, están todos pegados al edificio. En un gráfico de barra, normalmente, ellos van separados. Bien. Entonces ahora vamos a hacer algo llamado polígono de frecuencia. Vamos a borrar la palabra histograma. Vamos a poner aquí polígono de frecuencia. En el polígono de frecuencia es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el medio. Miren, el medio acá, acá, todos los medios, miren, todos los medios, el punto medio ahí. Acá, acá. Vamos a echar un chino para acá para que se vea más claro. Aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a unir estos puntos. Vean. Y mire cómo va quedando. Mire cómo va quedando. Mire, mire, mire. Estos gráficos se utilizan en diferentes áreas. En economía utilizan mucho estos que son así. Si queremos borramos acá abajo y lo dejamos solo. A ver si me permite borrarlo. Sí, está borrado. Se está borrando todo. Entonces, ahí automáticamente ya tenemos un polígono de frecuencia. Se puede dejar juntos los dos. O se puede separar. Así ya esto la computadora te tira esto inmediatamente. En un video de los anteriores yo te mostré que la computadora tira esto de una vez inmediatamente y lo pone lindísimo también. Bien, entonces así se hace lo que se llama un polígono de frecuencia. Nosotros también podemos hacer una ojiva. Miren, aquí he cambiado estos datos acá para hacer lo que se llama una ojiva. Ojiva. Muchas personas trabajan con la frecuencia relativa, acumulada. Yo lo voy a hacer con la frecuencia acumulada. Acá yo me equivoqué, aquí es FA que va. No, o sea, no me equivoqué, sino era que yo lo estaba borrando y se me quedó FA. Entonces, nosotros hacemos coincidir la marca de clase con FA. Por ejemplo, aquí vamos a tener 8.5 va con el 7, o sea que va como por aquí. Ahí no. 8.5 va como por el 7. 24.5 va con el 12. El 12 está como por aquí. Va ahí. Más para bajito. Ahí. El 40.5 está con el 22. 40.5 está con el 22. Que más o menos ahí, estoy aproximado. El 28, el 56 que está con el 28. 56 que está con el 28. Que queda como por aquí. Vamos a ver. Si queda como por ahí. Ahí, 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 ahí. Perfecto, ahí, perfecto. Que ese es el 56. Que el 56 queda más o menos ahí, sí. El otro es el. Déjame ver para que vaya coincidiendo bien. Por si acaso no me haya equivocado mucho. Aunque lo estoy haciendo a mano, es bueno que no me quede tan bien. Entonces aquí, ese 2, un chima para bajito, ahí. Entonces tenemos el otro, déjame marcarlo con el negro acá, negro, negro, negro y negro. El 72.5, que es 72.5, que es con el 9, que es 37, perdón. El 37, vamos a subir esto para acá, con el otro lapicero. Ahí, 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 ahí.
Y 37 queda como por aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí. Y el 88.5 que queda con el 42. Exactamente con el 42. Oh, se viró un poquito más. Ahí, 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 ahí. 88.5 queda con el 42. Aquí. Acá. Muy bien. Entonces, después que hacemos esos puntos, nosotros lo hacemos así. Sí. Sí, y así. Y eso se llama ojiva, que se puede hacer también con la frecuencia acumulada. Bien.